Muy buenas tardes, mis niños y mis niñas. Me alegra muchísimo volver a saludarlos. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por este momento que nos permite compartir para estudiar su bendita palabra. Niños hermosos, vamos a iniciar nuestra clase orando con mucha reverencia, con mucho respeto hacia nuestro Padre Celestial. Oramos entonces, amado Dios. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por esta tarde que nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender y comprender lo que tú nos quieres decir. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados y ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito la clase que vieron con la profe Janet. Con ella vieron la pregunta que dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Ella les enseñaba que son aquellas que Dios hace para cuidar y proteger su creación y que además dirige y gobierna de manera santa, de manera sabia y de manera poderosa. Hoy en nuestra clase vamos a ver la siguiente pregunta. La vamos a estudiar y dice así, ¿qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? La respuesta dice, cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo pena de muerte. A ver, entonces vamos a ver qué nos quiere decir esta respuesta. Para entender esta respuesta, yo la organicé en cuatro punticos. Lo primero que vamos a ver de la respuesta es que dice que Dios hizo un pacto con el hombre. ¿Ustedes saben qué es un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo o una decisión entre dos o más personas. Este pacto obliga a ambas a cumplir algunas condiciones. Entonces, lo primero que observamos es que Dios hizo con el hombre un pacto. Lo segundo que vamos a observar es que, o a ver, o a entender, es que ese pacto tenía una condición. Esta condición era la perfecta obediencia del hombre. Esto quiere decir que el hombre debía obedecer la voluntad de Dios. Lo que él le pedía que hiciera, esto debía hacer. Lo tercero que vemos en nuestra respuesta es que había dentro de este pacto había una prohibición. El hombre no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Veamos qué dice Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces había una prohibición, ¿cierto? No debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como cuarta partecita, había una consecuencia. En el mismo Génesis 2:17 dice, en la segunda parte, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, había ahí una consecuencia y era la pena de muerte. Pero algo que debemos entender es que esta pena de muerte no se refería a una muerte física. O sea, cuando muere el cuerpo, no. Se refería a una muerte espiritual. El hombre iba a quedar enemistado con Dios. A causa de esta desobediencia, él perdería comunión
confianza con Dios. Ya no volvía a tener esa misma amistad con Él. Ya quedaría enemistado con Él. Lo cual quiere decir que se refería a una muerte espiritual. Entonces, mis niños hermosos, ya mirando nuestra respuesta, entonces debemos tener presente que la obra de providencia especial que se da en esta pregunta es que había un pacto entre Dios y el hombre, y que este pacto tenía una condición de obediencia del hombre hacia Dios. Y tercero, que había una prohibición, que no debían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en cuarto lugar, que había una consecuencia, y era que el hombre moriría espiritualmente, o sea que quedaría enemistado con Dios. Y mis niños hermosos, espero y confío en Dios que me haya hecho entender, que hayan comprendido la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por habernos creado. Gracias, Padre maravilloso, por amarnos, por bendecirnos, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor también a nosotros nos ayude, Señor, o nos enseñes a ser obedientes, que podamos poner por obra tu palabra para lograr, Señor, hacer tu voluntad y poder obedecer tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre amado, a obedecerte, a honrarte en todo tiempo, Padre Santo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones, amado Dios, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amores hermosos, los amo mucho, los extraño mucho. Dios permita que nos podamos ver pronto. Y bueno, ahorita ya quedan con la profe Isabel, donde van a hacer su manualidad. Espero que las estén guardando, que todos los que estén escuchando también estén participando en la manualidad, la estén haciendo, estén mandando su foto, y sí deben guardarla para cuando nos volvamos a encontrar, ya llevemos la manualidad y nos sirve para decorar el salón tan lindo que tenemos, ¿cierto que sí? Amores preciosos, los amo. Mil y mil bendiciones. Una bendecida tarde.